se da cuenta de que toda la política de nuestro país se mueve desde aquí, o bueno, al menos la política de la época prehispánica con la Ciudad de México, Tenochtitlan, se estaba gestionando desde aquí. Entonces, Hernán Cortés lo que va a pedir es que le cedan esta propiedad para construir su palacio. Los reyes de España se la ceden y él, a partir de 1523 a 1529, hace una remodelación a este lugar y lo convierte ya en un palacio más europeo. Hernán Cortés, como es conquistador, pues él va explorando tierras y no habita esta propiedad. Lo que hace es heredársela a su hijo, que va a ser Martín Cortés, y Martín Cortés se la va a vender a la corona española. Y es así como aquí vamos a tener que se van a hacer el palacio virreinal, las casas virreinales. ¿Qué va a pasar con los virreyes? Bueno, pues los virreyes van a buscar en gran parte incrementar la economía de nuestro país, sobre todo los borbones, y entonces en ese sentido van a construir ese edificio que ustedes tienen al frente, muy alto, que va a ser la primera casa de fundición de moneda. Es alto justamente para que pueda salir el humo de la destilación. De este lado es donde se acuñaba la moneda en esa época, y la calle por la que ustedes ingresan justamente se llama así, en honor a este edificio. Como mexicanos buscamos crear este sentido de nacionalidad, de identidad, y entonces pensamos que es nuestra escalera, es nuestro espacio y en ella debe de estar reflejada nuestro pasado. Diego Rivera para 1929 comienza a pintar este gran mural llamado Epopeya del Pueblo Mexicano. Epopeya del Pueblo Mexicano lo va a dividir en tres partes. La primera es la que tenemos enfrente, por eso es que los dejé justamente en esta parte, para que lo puedan observar con más calma y bueno, pues tener un mejor ángulo. En la parte superior ustedes van a ver un sol, ese sol está de cabeza. Simbólicamente nos está representando el ocaso, el fin de los pueblos prehispánicos. Es una forma metafórica de Diego Rivera en anunciar, pues digamos que ya estamos llegando al fin de esta civilización. Nos pertenecen a nosotros, a los mexicanos, no solo porque nos representan, no solo porque representan nuestra historia, distintos escenarios de esta, distintos personajes que fueron parte de ella, sino porque por primera vez deja de ser simplemente un objeto de uso de los nobles, sino que puede también el pueblo pasar por él, puede conocer la historia por medio de estas escaleras. Y además pues tenemos este hermoso recinto dividido en patios, pues siguiendo los cánones de la arquitectura de antes, ¿no? Este mural hecho por Diego Rivera de unos 270 metros cuadrados, llamado Epopeya del Pueblo Mexicano, hecha en 1929, nos transmitió más que nada asombro, pues es una obra de gran magnitud y se requiere mucho esfuerzo. Un mural en el que Diego Rivera nos representa la cultura purépecha. Tenemos en la parte superior de fondo lo que es el lago Yanitzión, en Michoacán. En el lado izquierdo vamos a observar cómo es que están piscando el algodón, cómo lo recogen. El algodón nos permite el desarrollo de la industria textil. Estos textiles fueron teñidos con algunos productos orgánicos. En la parte de abajo hay un cuadro Gritsaya. Ahí se muestra un caracol marino con el cual van a obtener el color púrpura y bueno, estos tintes nos permiten la elaboración de los mapas y la elaboración de los códices. El códice está siendo cargado por el gobernador. Es una figurilla que saca de Tzintzuntzan. Este gobernador también decora su cuerpo con estos pigmentos. Vamos a entender que bueno, lo que él hace es cortarse con cuchillos de obsidiana y en esas heridas se mete piedras y carbón. Cuando cicatriza, va a cicatrizar con volumen y con color. De esa manera su piel va a parecer que tiene escamas, como la de los cocodrilos, que para ellos eran muy poderosos. Me gusta mucho este mural porque muestra cómo los purépechas solían convivir y sobrevivir. Y al igual que la obra pasada, también nos causó mucha impresión debido a la magnitud y precisión de esta obra. Apreciémosla unos segundos. Después de observar los murales de Diego Rivera, nos adentramos a una sala
que expone únicamente obras que van de la mano con la Constitución de 1957. Esta obra se trata de la alegoría de la Constitución de 1857, pintada por don Petronilo Monroy en la República Restaurada en 1868. Poderosa, volátil, a la vez que sensual, esta patria que acuna en su regazo a la Constitución liberal simboliza todo el proyecto del país por el que duramos 3 años agarrados de la greña a mitad del siglo XIX, por el que Francisco Zarco se volvió agente clandestino que editaba el boletín IDEM y por cuya causa y defensa el mismo redactor jefe del siglo X y IX se pasó un rato a la sombra en la infecta cárcel en la que lo encerraron sus no amigos conservadores para contraer el mal que lo mandó a la tumba. Muy bien, acabamos de concluir con la visita a Palacio Nacional. La verdad es que más que no me haya gustado algo es el hecho de... Es el hecho de que ya había hecho el recorrido y la verdad es que fue un poco pesado tenerlo que volver a hacer y recibir información muy similar. Dumi, ¿qué te pareció a ti? Pues a mí una de las cosas que no me gustó fue que el recorrido fue un poquito pesado, un poquito lento, y ciertas zonas estaban restringidas y no las pudimos ver con claridad, pero lo demás estuvo bien, pero en estos casos... Ahorita ya acaba de acabar el recorrido. La verdad, todo estuvo muy bien, pero lo único que no me gustó tanto fue que nos dividieron a todos. Se entiende un poco, pero de todos modos hubiera estado padre estar todos juntos. Bueno, ya salimos del Palacio Nacional y ahora estamos en el Templo... Estamos en el Templo Mayor. Este es el centro, pues básicamente el ombligo, así como nos gusta decirle a Aguascalientes de México. El ombligo de Tenochtitlán, y bueno, atrás podemos ver la construcción del Templo Mayor y podemos ver otros vestigios que se han logrado conservar aquí en las vitrinas, y lo más probable es que entremos por la parte de abajo. Normalmente el recorrido que yo en lo personal había hecho era, pues podemos ver que están montadas las rampas para poder caminar en las estructuras, se pueden ver los murales. La verdad no sé cómo vaya a funcionar la logística, pero bueno, a disfrutar. A disfrutar. Aquí podemos observar lo que es una representación a escala de lo que es el Zócalo, el Palacio Nacional y lo que es el Templo Mayor, junto con la catedral que se ve justo en el centro. Y es algo muy interesante y está bien plasmado. Como podemos observar aquí hay unas esculturas del Templo Mayor que salieron. No, la verdad es que podemos ver, básicamente las construcciones están hechas de cerámica o de piedra. Esto pues evidentemente tiene un significado espiritual, religioso. Esta es una olla de Tlaloc, así que Tlaloc, por si usted la lluvia, está relacionado con el agua. Es totalmente lo opuesto al fuego. Estamos en el Templo Mayor, como pueden ver. Estuvo muy interesante esta visita. La verdad, sí me gustó mucho. Me da una idea de cómo era en la antigüedad. Y bueno, además podemos ver cómo poco a poco se va consumiendo la pintura. Eran pigmentos naturales, ya se han conservado muy poco. Lo que queda, pues todavía lo podemos presenciar. Aquí enfrente tenemos un edificio. Caía líquido, que era sangre en este caso, van directo a un drenaje para que luego se absorba por la tierra y ya después con los dioses. Hola. Bueno, pues ya un nuevo día. ¡Qué alegría! Día y... Nuevo día, qué alegría. ¡Qué alegría! Ahorita vamos a ir al museo... ¿Qué museo vamos? Museo de Arte Moderno. Al Museo de Arte Moderno. Y pues a ver qué nos encontramos, cosas muy bonitas, muy interactivas, yo creo. Ánimo.
Ya estamos aquí en la entrada del Museo de Arte Moderno. Y pues vamos a entrar, estoy muy emocionado. ¿Qué, bueno, ¿cómo ves la arquitectura, bro? Bastante interesante, además, bueno, desde afuera se ve como algo que verdaderamente va a impactar en el espectador. Pero lo que todavía me impactó más es la acústica que tiene justo ahí en el punto central de las escaleras. Sería interesante incluso pues, escuchar algún instrumento que se posicione ahí. Arte moderno porque justamente lo que contiene son pinturas del siglo XIX-XX, que es lo que se nombra como arte moderno, ¿no? Lo que vamos a ver aquí son pinturas de artistas, algunos mexicanos, algunos internacionales. Y el título de esta exposición va un poquito a en relación a cómo se combina el juego con el arte. Es muy complicado encontrar un museo donde haya lugares para interactuar, salvo el Papalote, que no es propiamente un museo como tal, y los cines son diferentes. Este museo, en esta sala, tratamos de complementar un poquito la historia, el arte, con este punto de jugar, de recrear. Esta obra se llama La Familia, pintada por Abraham Ángel Cart Valdés en 1924. Él fue un pintor mexicano que exploró el estilo naïf francés en el contexto de nacionalismo postrevolucionario que le tocó vivir. Esta fotografía que podemos ver aquí fue tomada por Lourdes Grubet en 1980. El título de esta obra es Blue Demon y es una fotografía de 50.8 por 50.8 centímetros. Esta obra se llama Las Futbolistas, hecha por Ángel Zárraga en 1922. Algunos datos del autor es que él llegó a Europa becado como estudiante de la Academia de Bellas Artes de San Carlos en 1906. A los 25 años se fue a vivir a París, donde conoció a Janet Ivanov. Se casaron 8 años después y Jean era una mujer muy independiente y progresista. Era maestra de danza y gimnasta. En 1922 formó parte junto a sus amigas Henriette Comte y Teresa Genot de su equipo campeón que ganó la primera copa de fútbol soccer para mujeres en Francia, Les Sportifs de Paris. Estamos en el Museo Soumaya, se ve muy bonito desde aquí, parece una obra de arte gigante. Y Gumi no está. Y no nos queda nada más que ver qué sorpresas nos aguardan. Estamos justo en la galería número 4. Bueno, esta galería está enfocada en el impresionismo y las vanguardias. Aquí pues podemos ver distintos cuadros de Gibran, que son justo los que nos reciben a la entrada, además de unas cuantas cartas, las cuales voy a enseñar a continuación. Entonces estas son cartas de Gibran. Donde el que principalmente destaca al entrar es Pierre-Auguste Renoir. Tenemos aquí el retrato de una niña, distintos retratos de su familia, como lo es el caso de Jean Renoir, una plena evidencia que, primero que nada, en lo personal es probablemente la sala que yo sentí que mejor contenido podía ofrecer. Pese a que me gusta el arte en general, pues esta época es más o menos de mi favorita, o está entre ellas, figura entre mis épocas favoritas. Y además es en la que tenemos que enfocar trabajo, donde tenemos que escoger un cuadro para poder desarrollar un análisis y una descripción de esta obra. La descripción la podemos tener en común con los compañeros.
y por otro lado, el análisis tiene que ser de cosecha propia. Cuando avanzamos en el periodo, nos empezamos a encontrar con otros artistas. Tenemos aquí un cuadro de Cosesan. Y aquí aparece el tipógrafo de Modigliani. Cuando avanzamos, pues nos encontramos a más miembros del equipo. Y tenemos, por ejemplo, que nos está acompañando ahorita en lo que seleccionamos en la obra. Aquí tenemos un Giorgio de Quirico. Insisto, según avanzamos, tenemos estos artistas, tenemos a Vega, tenemos a Mandó, que son estos artistas que estamos viendo ahora mismo. Tenemos incluso a un joven Mondrian, que todavía no tiene el mismo estilo que desarrolló al final de su carrera y que lo hizo tan característico. Podemos ver que justo lo que influye en estos trabajos pues la presencia del campo, la denuncia de parte de todos estos artistas, representan situaciones cotidianas, como ya se había visto. Aquí tenemos un Depre llamado justamente Vida del Campo. Ya para cerrar el segundo día, nos las pasamos muy bien en el Museo de Arte Moderno. Nos encantó poder interactuar con las obras de arte y por el otro lado también nos las pasamos muy bien en el Museo Sumaya. Es un museo de gran magnitud y la cantidad de obras que este tiene es impresionante.